Hola amigos, soy Rosa. Bienvenidos a mi canal. Un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos. Y si hay alguien a quien le pueda interesar alguno de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. Igualmente, si tenéis algún problema con alguno de mis vídeos, os podéis dirigir a mí de la misma manera o a través de mi canal. A continuación vamos a ver cómo están hechos estos pendientes tan bonitos que os presento. En primer lugar tomo 5 mostacillas y las llevo al final del hilo. Paso la aguja por las 5 mostacillas y anudamos. Hacemos 2 o 3 nudos. Y volvemos a pasar por las mostacillas. Tensamos el hilo. Y a continuación lo que haremos es tomar un tupí y una mostacilla que son miyukis de licas. Los tupís son de 0,4. Pasamos, como digo, por un tupí y una mostacilla y volvemos por el tupí. Pasamos la mostacilla siguiente y hacemos lo mismo. Tomamos un tupí y una mostacilla, volvemos por el tupí. Pasaremos por la mostacilla base y pasaremos a la siguiente. Y de esta manera formaremos una flor y repetiremos hasta el final, hasta terminar la vuelta. Una vez hemos completado la vuelta, pasaremos la aguja por la primera mostacilla y por el primer tupí que hemos colocado. Ahora pasamos la aguja por la mostacilla y tomamos 4 mostacillas nuevas. Pasamos a la siguiente mostacilla base. Volveremos por 2 de las que acabamos de colocar. Tomamos 2 nuevas. Y pasamos por la siguiente, el siguiente tupí o la siguiente mostacilla que está encima del tupí. Volvemos a tomar 4, pasamos por una de las centrales, la siguiente que nos tocaría ahora. Volvemos por 2 de las que acabamos de colocar. Añadimos 2 nuevas. Y pasamos la aguja por la siguiente mostacilla, que está sobre el tupí. Y repetimos exactamente lo mismo en todos los tupís, excepto cuando vamos a formar lo que será el colgante de este pendiente. Por 2, ahora tomaremos de nuevo 2 mostacillas y tomamos 2 mostacillas, un tupí y la lágrima que vamos a hacer de colgante en este pendiente.
Volvemos con el tupí y las dos mostacillas que acabamos de colocar. Y de la misma manera por la mostacilla base. Tomamos dos nuevas. Perdón, tomamos cuatro nuevas. Tomamos cuatro nuevas, pasamos por la mostacilla siguiente de las centrales. Volvemos por dos. Y nuevamente volvemos a coger dos mostacillas. Pasamos por la que está sobre el tupí. Tomaremos cuatro de nuevo y pasaremos por la siguiente de las centrales, la siguiente que nos toque. Ahora volvemos por dos de las que acabamos de colocar. Os vais a guiar más por la explicación que por lo que se ve, porque son tan chiquititas que casi se pierden. Tomamos dos nuevas, pasamos por la que está sobre el tupí y ahora tomaremos 10 mostacillas, pasamos por el gancho del pendiente que tiene una anillita y volvemos por la mostacilla que está sobre el tupí siguiente. Reforzamos pasando por el tupí. Pasamos por la mostacilla y por el tupí hasta que anudaremos para reforzar también para que no se nos afloje la labor y de esta manera tendremos ya el pendiente finalizado. He utilizado un pasador dorado que termina en una arandelita. Y es ahí donde he enganchado el trabajo, como podéis ver. Cortamos el hilo y tenemos el pendiente acabado. Si os ha gustado mi vídeo, podéis suscribiros a mi canal. No dejéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de mis novedades y dedito arriba. Un saludo para todos, muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.